Listo, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Pinzón. Pues el día de hoy vamos a hacer la exposición de los comandos asignados para el día de hoy. Listo. CAD. ¿Ahí ven bien? CAD. CAD is mainly used to concatenate files and display their content. However, it also has other variants and useful features. For example, cat file txt. Is used to display the content of a file. Here we can see the text that is inside the file archivo txt. For example, cat archive txt and archive tool txt. Here we can see the text that is inside the file. To use to concatenate multiple file and display the result. For example, is a variant is tag. Archive. Txt. Here we can see the text that is inside the archive txt file from the bottom up. Oops. So cat line n archive txt is used to display the content of the file with the line numbers. Here we can see the text that is inside the archive txt file with the number of each line. Cat line b archive txt. Is used to display the content of the file with the line number only for non-empty lines. Here we can see the text that is inside the archive txt file with the number of each line, but only those that contain some value. Is a variant the command NL, for example, file txt. Here we can see the text that is inside the archive txt file with the number of each line, but only those that they contain some value. And the cat command is very versatile and useful for manipulating file and viewing their content. Its additional variants and options provide more flexibility in the way information is displayed.
Listo. El siguiente comando que vamos a ver, pues es el comando xzcat. Pues ese comando se utiliza para mostrar el contenido de archivos comprimidos en formato xz. Por ejemplo, podemos utilizar el comando xzcat para ver, nosotros ya tenemos previamente unos estos archivos comprimidos. Ahí podemos ver pues diferentes tipos de compresión que los estaremos viendo en el trayecto de la exposición. Por ejemplo, el primer comando podría ser xzcat y el archivo punto .xz. Archivo .xz, ¿dónde está? Archivo, por ejemplo, el 1. XZ, ¿dónde está? Ah, solo archivo punto XZ. Listo. Entonces, pues este comando básicamente nos sirve para mostrar el contenido de un archivo que está en formato XZ sin necesidad de descomprimirlo. Este archivo tiene una variante, y esta variante es el LZCAT, que realiza pues una función similar a al XZCAT, pero pues obviamente para archivos comprimidos en un formato LZMA. Por ejemplo, LZCAT. Y también nos muestra el contenido del archivo comprimido. Pues el comando, como lo decía anteriormente, nos permite pues ver el contenido del archivo pues sin necesidad de descomprimirlo, al igual que el zcat, funciona muy, muy similar. También tenemos el comando zcat, que pues este comando se utiliza también para visualizar, al igual que los anteriores, pues el contenido de un archivo que esté comprimido en un formato gzip. Por ejemplo, archivo .txt.gz, perdón, gzeta, en comprimido gzeta. Entonces, igualmente nos permite verlo. Ahí digamos también un comando que es el gzcat. Pues también podría, es como una variante para el comando zcat. Y también nos permite visualizar el contenido de los archivos. Ups. Ah, bueno, este es uno de los errores que me estaba saliendo. Ese paquete actualmente no lo tengo instalado. No me permitió la instalación como tal. Otro comando que también nos permite y nos facilita este tipo de visualización de los archivos es el comando bzcat. Este comando pues, se utiliza para visualizar el contenido de los archivos comprimidos en un formato que estén comprimidos en un formato bz2. También no lo muestra. Digamos que, bueno, el siguiente comando que vamos a utilizar es el comando cut. Pues este comando se utiliza para extraer secciones o columnas específicas de archivos de texto. Tiene las opciones más comunes son la opción menos D, que pues es la que nos especifica el delimitador que está siendo utilizado en el archivo para separar las columnas, y el menos F, que nos especifica los campos o columnas a extraer del archivo. Por ejemplo, si queremos extraer la primera columna de un archivo en formato CSV que está delimitado por comas, podemos utilizar el comando cat o cut, el delimitador, que en este caso es una coma, y el complemento menos F, para que nos traiga pues los campos que vamos a especificar. Yo previamente ya tengo creado unos archivos en formato CSV,
que aquí los podemos ver, archivo 1 y archivo 2, con, pues, digamos, con unos valores ya previamente añadidos. Entonces, en este caso quiero extraer la primera columna. Entonces, ya le indiqué el delimitador, el campo. Entonces, el campo le va a decir que me traiga el campo 1 y el archivo de donde voy a hacer el proceso. Listo. Entonces, acá podemos ver que en el campo 1 tengo unos nombres escogidos de manera aleatoria. Si yo quiero ver el contenido completo del archivo, para ver lo que tenía o lo que contiene como tal, puedo utilizar el comando cat, el archivo, y aquí puedo ver que tengo un archivo creado delimitado por comas, con tres columnas: en el campo 1 nombres, en el campo 2 apellidos y en el campo 3 pues un número. Pues con el comando visto anteriormente estoy trayendo la primera columna. Si quiero traer la segunda, pues únicamente hago la modificación indicándole cuál es el campo, y así pues con cada una según se requiera. Si por ejemplo quiero extraer múltiples columnas de un archivo delimitado por tabulaciones, el comando es muy similar, pero pues lo único que tenemos que hacer en este caso es el delimitador, que va a ser pues una tabulación, pero para que me la tome, coloco el signo pesos. Y el delimitador en este caso va a ser este simbolito con una T, que me indica la tabulación, el campo que quiero extraer, y aquí puedo colocar, digamos, si quiero un rango, puedo decirle que me traiga las columnas 2 y 3. Y aquí vemos, me trajo las 3. Archivo. A ver. Está trayendo las 3. Ok, es que estoy utilizando el archivo que está delimitado por comas. Vamos a utilizarlo con el que está delimitado por tabulación. Entonces, aquí ya podemos ver que me trajo únicamente el campo 2 y 3. Ya digamos aleatoriamente, yo puedo decirle cuáles son los campos que requiero y él me los va a traer según yo le diga, o también puede traer un único campo, como lo podemos ver. Pues ese comando es muy, muy, muy útil en caso de que necesitemos extraer una información precisa, exacta. El siguiente comando es el comando head, que se utiliza para mostrar pues las primeras líneas de un archivo. Por ejemplo, digamos, si yo quiero extraer, si lo dejo así solo y selecciono el archivo que yo quiero verificar, él me va a traer las 10 primeras líneas del archivo. Pues en este caso no las tenemos, no es muy extenso, me lo va a traer así, pero yo puedo especificarle a él que me traiga cierta cantidad de líneas, las que yo requiera, con el complemento menos n y el número de líneas. Por ejemplo, en este caso quiero extraer solo 2, ahí me trajo únicamente las 2, él me toma el campo encabezado, me lo toma como una de las líneas dentro del archivo. Si yo quiero de pronto extraer por bytes, también del mismo archivo, cambio el complemento menos n por menos c y le especifico cuántos bytes. Por ejemplo, si quiero extraer 100 bytes, él me va a traer hasta donde se completen el número de bytes, que vienen a ser 100. En teoría acá deben haber 100 caracteres. Si de pronto quiero verificar, ver el contenido de varios archivos, entonces puedo ejecutar el mismo comando, pero cambio el complemento menos C por menos Q y especifico los archivos de los cuales voy a extraer la información. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, estos dos. Y ahí me los trae
me trae la información de ambos. Sin embargo, pues aquí podemos ver que que el contenido como que no se diferencia, como que yo no sé qué archivo proviene la información. Entonces, hay una manera de separarlos o por lo menos indicar cuál es el archivo que contiene esa información, cambiando el menos Q por menos V. Y aquí ya me muestra en el archivo 1, esta es la información y en el archivo 2 es esta. Y pues ese, digamos que nos permite, pues, por ejemplo, en caso tal de que tengamos los archivos y requiramos, no sé, comparar o ver en conjunto la información, este comando nos puede utilizar mucho. El siguiente comando es el comando join, que se utiliza pues para combinar líneas en dos archivos, pues basándose en un campo en común. En este comando hay dos opciones muy comunes, que son el complemento menos t, que nos indica o nos especifica el delimitador de los campos, y el campo menos l, no recuerdo bien, pues nos especifica el campo del primer archivo que se quiere utilizar. Ah, es menos 1. Ya si utilizamos el menos 2, menos 3, pues ya estamos especificando el campo al que vamos a llegar. También tiene otro complemento que es el menos a, y pues un número que incluye todas las líneas del archivo, pues del archivo número o el nombre que le especifiquemos, incluso si no hay coincidencias en el otro archivo. Tenemos otro complemento que vendría a ser el menos e, que se utiliza para la cadena como relleno para los campos sin coincidencia. También tenemos el menos o, que nos especifica el formato de la salida. Ejemplo, pues supongamos que tenemos dos archivos con un campo en común. Entonces podemos utilizar el comando join menos t, que es el que nos indica el delimitador, que en este caso va a ser una coma. Y le voy a decir que me traiga campo 1, el archivo 1, campo 2, del archivo 2. Y le indico cuáles son los archivos. En este caso, pues serían archivo 1, entonces se voy, y archivo 2, punto, se voy. No está ordenado, ok. En este caso, saquemos una copia del archivo. Podemos utilizar documentos. Perdón. A ver si no lo toma de esta manera. Cambiamos este archivo 2 por 1. ¿Ambos o solo el último? Dice que no está ordenado. Sin embargo, me trajo, en teoría me debería haber traído el mismo valor al ser el mismo archivo. Si me has comido, me debe salir lo mismo. Al elemento inesperado, sí, por el valor. Bueno, digamos que este es uno de los errores que se me estaba presentando. Pues ya es un tema más que todo, pues, de cómo está estructurado el archivo internamente, ¿no? Sin embargo, pues digamos que con ese comando y con el complemento menos t se especifica pues que el delimitador de los campos es una coma, y pues los valores menos 1 espacio 1 y menos 2 espacio 2 indican que el campo en común se encuentra pues en la primera columna del primer archivo y en la segunda columna del segundo archivo, como lo podemos ver acá.
María Beltrán y Luis Olarte, si miramos el archivo, deberían estar en el orden de los campos que acabamos de revisar. Entonces, en el primer campo, aquí nos muestra María Beltrán, ta, 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 ta. María Beltrán está en el tercero. Y aquí se me perdí. Y Luis Olarte está en el cuarto. Bueno, aquí sí no sé por qué me está botando así el resultado, pero bueno. Listo. El siguiente comando que vamos a ver es el comando LS, que se utiliza para visualizar el contenido de archivos de texto, desde como de forma paginada, lo que nos permite pues, desplazarnos hacia arriba y hacia abajo para buscar el texto y realizar otras acciones en el archivo. Este tiene unas opciones muy comunes, o bueno, las más comunes, que son menos N mayúscula, que significa es el line numbers, que pues, nos muestra el número de línea en la parte izquierda de la pantalla. El menos I minúscula, pues que es como para ignorar la distinción entre mayúsculas y minúsculas mientras realizamos la búsqueda. El menos F mayúscula nos permite salir del LES si el archivo cabe en una sola pantalla. El menos S mayúscula nos trunca las líneas largas en lugar de envolverlas. Ya ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, digamos si yo utilizo el comando, por ejemplo, cojamos el archivo de texto, va a mostrar todo el contenido. Sin embargo, pues digamos que aquí quedamos dentro del LES y me permite mirar hacia arriba, mirar hacia abajo. Pues no tiene mucho contenido en este caso, por eso no me permite ni subir ni bajar, pero estamos dentro del LES. O sea, si yo quiero hacer algún tema, voy a afectar directamente el archivo. Para poderme salir de acá, oprimimos la tecla Q y ya estoy fuera. Ahora, si yo quiero ver de pronto el número de las líneas, como lo expliqué anteriormente, utilizamos la opción menos N mayúscula y él me va a colocar de una vez la numeración de cada línea. Oprimimos Q. Ahora, si le hacemos con el menos I. Bueno, aquí nos omite entre mayúsculas y minúsculas. Pronto, por lo que el archivo es muy plano, no podemos de pronto ver como a detalle lo que está sucediendo. Oímos la Q. Ahora, si de pronto queremos ver el contenido y cabe en la pantalla que tenemos acá, él nos va a mostrar el contenido y nos va a sacar del LES. Y aquí estamos fuera del LES. Puedo seguir haciendo cosas, ejecutando comandos. Ahora, el comando LES menos S mayúscula nos permite truncar las líneas en lugar de envolverlas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, voy a editar el archivo y voy a poner un texto largo. Por ejemplo, aquí así. Listo, esto es un texto largo. Obviamente, pues se sale de la página que estamos visualizando. Tenemos que desplazarnos. Entonces, voy a guardarlo y voy a ejecutar nuevamente el comando. Entonces, aquí podemos ver que pues, el valor o el campo largo que acabo de colocar continúa. Este mayor que nos indica que continúa hacia la derecha. Si yo me voy corriendo, me va mostrando hasta que llegue al final. Listo, vemos Q. Y hay una manera para que no me lo muestre así, sino que me lo muestre, me lo pase, en vez de continuar hacia la derecha, me lo mueva hacia abajo. Simplemente con less. Sin ninguna opción. Entonces, él en vez de dejar continuar el campo, me lo va listando hacia abajo. Listo.
El siguiente comando es el comando md5, zoom, pues que se utiliza para calcular y mostrar el valor del hash md5 de un archivo. Este tiene unas opciones, muy, bueno, las más comunes, que son -b, que quiere decir binario, lee el archivo en modo binario, o -c, que lee la suma del control del md5 desde un archivo y verifica las sumas correspondientes de los archivos. Otra que tenemos es el -t, que lee el archivo en modo texto. Es como el predeterminado. Por ejemplo, vamos a mirar el hash del archivo .txt. Aquí nos muestra el hash. Si yo utilizo otro archivo, va a mostrar el hash y podemos ver que es totalmente diferente. Entonces ahí estamos calculando el valor hash md5 de este archivo. Ahora, para calcular el valor hash de varios archivos, ejecutamos el mismo comando y con un espacio y seguido podemos seleccionar el otro archivo y me va a mostrar junto el hash de cada uno. Digamos que es como las opciones más comunes que se utilizan. El otro comando es el comando SHA-256 zoom, que se utiliza para calcular y mostrar el valor del hash, pero el SHA-256 de un archivo. Este cuenta con las mismas opciones, que son la -b, para leer el archivo en modo binario, el -c, que lee la suma de control SHA-256 desde el archivo y verifica pues las sumas correspondientes de los archivos, y el -t, que también lee el archivo en modo texto, que pues también es el predeterminado. Entonces, si queremos ver el valor o calcular el valor de ese hash, ejecutamos el mismo comando SHA-256-zoom y el nombre del archivo .txt. Es muy similar al comando anterior, pero entonces nos muestra el valor hash de una manera más extensa, más completa. Al igual, también podemos con este comando verificar el hash de varios archivos y nos los lista. Pues básicamente sería hasta ahí. Bien. Gracias, no sé si de pronto tengan preguntas.